todos, por aquí estamos en Medina Chauen. Mirad qué vistas, qué bonito. Nunca he subido por aquí arriba y la verdad que es súper, súper chulo. No sé ni el camino ni nada, yo me quedo un poco medio dormida en el autobús. No iba dormida del todo, pero iba medio así, medio atontada. Hasta que nos han dicho que Marta me se ha dormido y la isla frita, la isla se ha despertado con mal carácter. Y nada, aquí vamos a parar, vamos a echar un ratito en Chauen y no, la verdad que no sé a qué hora vamos a... También, no sé a qué hora vamos a volver a Tetuán, la verdad, no nos han dicho nada. Así que, como siempre digo, según vayamos, vamos a ir grabando. El problema, tengo el móvil que se me va a acabar la batería, no tengo mucha batería, lo he cargado en el autobús, pero no termina de cargarse el móvil. Y se me va muchísimo, muchísimo la batería. Me tenía que haber traído otro para poder grabar más o comprarme, me voy a tener que comprar una batería para poder grabar con mayor facilidad y que no se me apague el teléfono. Así que nada, os invito a que paséis esta tarde con nosotros por aquí, por Chauen. Así que nada, ¡vamos! No me digáis que Chauen no es la ciudad ideal para perderse por sus calles, como siempre digo yo. Esas calles azules invitan a pasear, invitan a relajarse, invitan a desconectar, invitan a imaginar. La verdad que es una ciudad con mucho encanto, nunca me cansaré de decirlo, me encanta. Mirad qué fuente nos encontramos por aquí, tenía el agua súper, súper fresquita. Y la verdad que es que es una ciudad, como digo, con muchísimo encanto. Toda de color azul, a mí me encanta. Esta ya es la séptima o octava vez que voy por aquí, pero nunca me canso de visitarla. Cada vez que vengo es como si fuera la primera vez que la piso. Me sigue emocionando, me sigue impresionando sus calles, sus rincones. Siempre que vengo hay algún sitio que no he visto, que es nuevo para mí. Y bueno, yo súper contenta de grabarlo y que disfrutéis conmigo de este paseíto por Chauen. Laila, Laila super fashion, candora, sandalia, chupacho en mano y sombrero. Ten cuidado, Laila. Uy, 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 uy. Shh, tranquilo. Oh, mira qué bonita esta calle. Y como veis, aquí los niños juegan a sus anchas, con total libertad, uy, sin miedo. Ven niños corriendo por todos lados, otros jugando en la escalerita, otros hablando con sus amigos del barrio. La verdad que se respira libertad, se respira tranquilidad. Y bueno, cosa que se ha perdido ya en muchos pueblos de España, el tema poder jugar en las calles sin tener miedo a que pase cualquier cosa. La verdad que en Chauen todavía aún se respira ese ambiente. Que a pesar de ser una ciudad muy turística, a pesar de ser una ciudad muy visitada,
Pues bueno, la gente aún deja las puertas abiertas de su casa, como habéis visto, hay ropa tendida, o sea, no hay miedo. Y la verdad que eso aún es de agradecer. Al turismo, vive prácticamente de eso. Pues bueno, encuentra souvenir, encuentra detalles por cada rincón, puede encontrar cosas muy muy bonitas, artesanales, cosas para la casa de decoración, los típicos sombreros de Giblia con el logotipo de Chauen tampoco pueden faltar. Y mira, bueno, pues para llevar a la playa, bolsos con los pompones, la verdad que tienen un montón de souvenirs. Yo no compré nada porque, bueno, ya como digo, he estado muchísimas veces, entonces, bueno, no quise comprar nada, pero la verdad me quedé con ganas de comprar algún detallito y hacer un sorteo. Lo que pasa que, bueno, no sé cuándo subiré a España, entonces no quise comprarlo y que me quedase con el sorteo en las manos. Otra cosa que me encanta de Chaoen es lo bien cuidada que está. Nunca verá un papel en el suelo, nunca verá algo tirado. Lo tienen todo súper bien cuidado, las pinturas, las paredes decoradas. O sea, una ciudad de verdad súper limpia, una ciudad con magia, es una ciudad con muchísimo encanto. Y de verdad os invito a que vengáis a verla si aún no la habéis visto, porque de verdad os va a sorprender y os va a encantar. Y estoy segura de que vendréis más de una vez a esta ciudad. Guau, sí. Thank you.
gatito. Mettilo un momento in più. Y mirad dónde estamos, en la cuesta del Granadino. La verdad que ya os digo que siempre descubro rinconcitos y este es uno de ellos. Nunca me había fijado en esta calle. Quizá he pasado por ella, pero nunca me había fijado que tenía el nombre de mi ciudad, Granada. Y la verdad que es preciosa la calle, me encantó. No podía estar más bonita decorada, no le faltaba detalle. Parecía la calle de película, la verdad. Mirad qué bonita. Y bueno, había una mujer ahí pidiendo como una especie de limosna para poder mantener la calle, para poder mantener la pintura, para poder mantenerla en definitiva. No te obligaba, por supuesto, a darle nada, ni o aunque te echara una foto. Pero bueno, tampoco pasa nada si uno le da 10, 20 o 30 céntimos, lo que uno crea correspondiente, porque la verdad la calle lo merece, está súper bien cuidada. Bueno, por aquí salgo un poquito, que no he salido en todo el vídeo, la verdad. Y bueno, tengo una pena porque se me va a apagar el móvil, me queda un 12% de batería. No sé lo que me va a durar y no sé hasta cuándo voy a poder grabar, pero bueno, lo importante es grabar estos momentos.
de ti me separa un estrecho que no puedo atravesar por ser mis fuerzas. En cambio yo de ti me separa un estrecho que no puedo atravesar por ser mis fuerzas tan nulas ante este trecho. Tetuán, la verdad que el día es súper, súper largo, desde las 7:30 de la mañana que salimos, son ahora mismo, pues no lo sé la verdad, 6:20, o sea, a las 6 de la tarde, llevamos prácticamente 12 horas fuera de casa y la verdad que es que ya no podemos más. Hemos caminado un montón y bueno, ya se nota el cansancio, si no mirarme cómo estoy. Aparte que como ha sido un día de muchísima calor, pues la verdad que cuesta mucho trabajo, sobre todo a caminar, las cuestas, la hora, que es una hora muy mala. Y bueno, no me deja. ¿Qué enchufe? Este que siempre, de verdad, me voy a tener que dar el canal de YouTube a este.